Los invito a que sigamos disfrutando de más pueblos de este su programa. Acompáñenme. Tenemos el burro de medio metro que va relleno de cualquier guisado. Tenemos aquí el sope. Tenemos la gordita que es tradicional también. Aquí tenemos aquí la muestra. Aquí está cómo se rellenan. Tenemos el huarache. Esta es la muestra. Aquí tenemos cómo se preparan. Tenemos la quesadilla gigante que viene siendo pirata o sincronizada, como le guste poner. Namiquipa. Su nombre significa lugar de garzas. Su territorio está ubicado en la terminación occidental de la antiplanicie chihuahuense y al comienzo de la Sierra Madre, en su porción noreste. Su territorio es de contrastes, extensas llanuras y grandes serranías. Dos planicies paralelas se extienden de norte a sur, limitadas por sendas cordilleras y también por cordilleras paralelas. Su clima es de transición de semihúmedo templado. Su temperatura máxima es de 37.7 grados centígrados, con una temperatura mínima de menos 14.6 grados centígrados y una temperatura media anual de 14 grados centígrados. Existe un total de 70 tarahumaras asentados en la región, los cuales representan el 0.32% de los habitantes mayores de 5 años del municipio. Sus principales actividades son la agricultura. Entre sus principales cultivos se encuentran el frijol, maíz y avena. Fruticultura, ganadería y silvicultura. Además, son productores de queso, crema y otros derivados de la leche, maquinaria agrícola y calentones. Ven y visita Namiquipa, un lugar que por sus hermosos atractivos naturales te atrapará.